En las últimas horas han ocurrido diferentes hechos importantes aquí en la región y usted podrá conocerlos a continuación en nuestro clip informativo de miércoles 29 de noviembre. Bienvenidos. 14 de noviembre, siendo las 10:58 horas. Allí se puede evidenciar, su señoría, la persona que ingresa. En primer lugar es la señora Luceni Orozco Troya. Ya pues en reconocimiento videográfico fue señalada por la víctima, identificada plenamente. Y detrás pues se puede evidenciar también la presencia de una femenina quien se identificó como su hija, la señora Luis. Se ve que se ingresa, su señoría, hasta el segundo piso, muy puntual. Hacen un recorrido muy preciso, detallado. Varios videos de las cámaras de seguridad de la residencia del cantante Silvestre Dangond en Valledupar, donde se observa a Luceni Troya en compañía de su hija, sacando objetos de valor de la vivienda, fueron las pruebas presentadas por la Fiscalía en la audiencia de imputación de cargos contra la empleada doméstica. Su señoría, es que aquí estamos ante una disyuntiva. En la caja que lleva en la mano la señora Luceni Orozco Troya, o iban los perfumes o iban los 220 millones de pesos. Aquí no creo, su señoría, que en una caja, que además no se ve tan espaciosa y tan grande, quepan un perfume y quepa también 220 millones de pesos. Me parecería que sería un absoluto absurdo pensar ello. Véase además, su señoría, otro aspecto muy puntual. Y es que no podían ir los dos objetos. ¿Por qué? Porque también nos lo indica la experiencia que las cajas que contienen perfumes, lociones o sustancias similares siempre son bastante estrechas. Ello a fin de evitar que los perfumes o lo que contienen se rompan, en atención a que usualmente son envasados en recipientes de vidrio. ¿Se puede apreciar, su señoría? Sí. Ok. Señoría, indicaba este delegado de la forma como se ingresan dos personas, sexo masculino al parecer, a la residencia del señor Silvestre Francisco Dangond Corrales, de una manera precisa, exacta, y bien lo indicaba, como dicta la regla de la experiencia de los postulados de la sana crítica, que se entiende, su señoría, que llevan un recorrido exacto y preciso. La noche de este martes, en el barrio Brisas del municipio de Bosconia, fue asesinado a tiros Víctor Alfonso Mazón Martínez por sujetos motorizados. El Instituto Municipal de Recreación y Deportes de Valledupar, INDER, certificó a 42 aspirantes a monitores de actividad física. La tarde de este martes fue rescatado el cuerpo sin vida del menor de 7 años perteneciente a la etnia Wiwa, que se encontraba desaparecido desde el pasado jueves 23 de noviembre, luego de caer al río Vadillo cuando cruzaba en mula el afluente. Los vallenatos de Las Salas y Ruiz regresan a la A del fútbol profesional colombiano con Patriotas. En el municipio de Las Aguas de Ibirico, Cesar, una joven de 20 años identificada como Shirley Fuentes, le puso fin a su vida mediante la modalidad de ahorcamiento. El deportista valduparense Aldair Alzate Benjumea disputará con Cúcuta Futsal la gran final de la Liga Futsal. No, pues un saludo a mi familia, que los amo mucho allá en Valledupar. A mis amigos, un saludo también, que muchas gracias por el apoyo, que los quiero mucho. Los amo y los extraño.